primera recomendación para andar en moto en Medellín, esquiva todos los carros. To jest niesamowite, bo tutaj po prostu mnóstwo ludzi jeździ na motorach, są dziury, przejeżdżają samochody i jakoś to wszystko jest uporządkowane i da się tutaj żyć. Project Colombia. Project Colombia. Wiktor Manuel Valencia i Tomasz Słodki. Hola! Witajcie! Moją ulubioną rozrywką po Medellin jest jeżdżenie na motorze. Uwielbiam wsiąść i pobujać się po mieście, patrząc na to, jak ono wygląda. Todos los días manejo moto en la ciudad y será un placer mostrarles. Czuć bardzo dużo spalin, powietrze nie jest czyste, no ale tyle motorów i tyle samochodów. Jazda po Medellín stała się moją ulubioną rozrywką. Każdego dnia staram się pojeździć sobie na motorze. Algunas cosas que son más complicadas sobre manejar en Medellín es que no solamente tienes que estar preocupado sobre cómo funciona tu moto mecánicamente, tienes que estar preocupado por los huecos en la vía y por lo que otros carros quieren, hacia dónde van, porque a veces no tienen ni idea. Entonces tienes que estar muy atento a todo eso. Po prostu jedziemy i nagle buf, w lewą stronę, nagle podjeżdżamy do jakiegoś samochodu i cały czas w napięciu, czy nie będzie wypadku, ale jest super. Project Colombia. Partnerem odcinka jest Matt Cozy, który wsparł naszą zbiórkę na wspieram.to/Colombia Project. En cualquier lugar que llegue, sin importar lo seguro que parezca, siempre deja la moto con seguro. Mam kask i ruszamy teraz na motor. Przejedziemy się po Medellín. Lleva tranquilo por la avenida regional, es una avenida rápida y se atraviesa un taxi y yo creí que iba a morir, literal, creí que iba a morir y fue un accidente horrible, pero parece que nadie salió herido. Procura tener monedas en tu bolsillo, siempre te encontrarás señores con un trapo rojo que te cobrarán unas monedas por el parqueadero, así sea en la calle. Al principio sentía un poco de temor porque habían carros muy grandes conduciendo al lado mío o sentía algo de temor. Ya es mucho más sencillo. Creo que cada vez somos más mujeres las que conducimos motos mecánicas acá y eso me parece genial porque también es una forma de empoderarnos como mujeres en el tema de la movilidad. Y to tyle na dziś z miasta Medellín. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę oraz lajkujcie fanpage Słodki Life na Facebooku. Do zobaczenia! Ciao!